¿Quién es? Soy yo. No, no, andate. Abrime la puerta. Andate. ¿Me podés abrir? Andate. Antonio, andate. No puedes respetar mi decisión de querer estar sola. Tenemos que hablar. ¿Cómo andate? ¿De qué querés hablar si las cosas ya están clarísimas? No están claras para mí. Me acabo de enterar de que Julia está embarazada. ¿Sabes cómo tengo la cabeza? ¿Y qué querés que haga? Que me aconsejes. Que me acompañes. ¿Que te aconseje? Ahora yo te tengo que apoyar a vos ahora. ¿Por qué no me podés bancar en esto? ¿En qué querés que te banque? ¿Querés que te ayude a cómo ser un buen padre, un buen marido, un buen amante, a cambiar pañales? No, no necesito esos consejos, Mercedes. ¡Dios! Esa mina me cagó la vida, ¿no lo entendés? Me cagó la vida. Primero mandándome en cana por lo de Luis y ahora va a ser la madre de tu hijo. Es verdad, salí con Julia. Pero salí con Julia antes de estar con vos y fue un error. No te cagué nunca, Mercedes. Y está embarazada, ¿qué querés que haga? ¿Vos saldrías con un tipo que abandona a su hijo? Mercedes, necesito que me escuches. Te amo. Yo no puedo más, no entendés. No puedo más, me duele el cuerpo. Nada de esto va a cambiar lo que siento por vos. Yo también te amo. A puta madre, ¿sí? Hola, sí, Mercedes Leiva. Sí. Mira, tengo ese sobre para vos. Vale. Te pido, por favor, si me firmas acá. Sí. Muchas gracias. Mercedes, necesito que me escuches. Mercedes. ¿Qué pasa? Soy hija de Vicente. Somos hermanos, Antonio.